Hola amigos de Todo Motor, nos encontramos en el Hotel Hilton para presentarles la SUV 2008, lo nuevo de la marca francesa Peugeot. Un vehículo con muchas novedades que estás a punto de conocer si te quedas viendo el siguiente informe aquí en Todo Motor. Nos encontramos con Rodrigo Moraga, él es Brand Manager de Peugeot acá en Perú. Bienvenido a Todo Motor, ¿cómo estás? Gracias amigo Todo Motor por invitarme. Coméntanos un poquito sobre el diseño exterior del nuevo Peugeot 2008. Bueno, la nueva línea de Peugeot viene a marcar toda la tendencia de la marca. Es un auto que tiene una firma lumínica espectacular, con las tres garras del león y los dientes del león también. Es una parrilla amplia, grande, un capote elevado, muy buen despeje desde el piso. Y una silueta muy escultural que simula un poquito el músculo de un león. Así que es una camioneta realmente preciosa que viene a seguir la tendencia ya con su hermana mayor de la Premia 3008. Muy bien. Y háblanos también cuántas versiones piensan traerla a Perú y cuántas y las motorizaciones también. Bueno, todas van equipadas con un motor 1.2 turbo, ganador de mejor motor de su categoría por 3 años consecutivos. Van distintas potencias, vamos a traer 3 versiones, una versión Active mecánica, una versión Active automática, una versión full equipada automática también, desde 100 HP hasta 130 HP, las versiones que vamos a traer de serie al mercado. Y cuéntanos un poquito también de cuántos colores va a venir, por favor. Tenemos 6 colores, a elección del cliente, desde un grises, blanco, rojo elixir, azul. Colores preciosos, muy, muy particulares, que van a hacer verla más bella aún de lo que es. Y el blanco nacarado también, ¿no? El blanco nacarado, que es precioso, que es un blanco que tiene unos tonos brillantes, que es muy lindo, que la que tenemos más atrás. Y además de esto, ¿ustedes están pensando traer alguna versión híbrida, eléctrica en un futuro? Este lanzamiento involucra en el mundo el lanzamiento también de la versión 100% eléctrica. Es una versión que tiene más de 300 kilómetros de autonomía eléctrico con carga rápida y pensamos que en el 21 podremos conseguir algunas unidades para traer al país. Un tema que cada vez nos preocupa más es la seguridad. Háblanos de ello, Rodrigo. Bueno, en Peugeot la seguridad es lo primero. Todas incorporan toda la normativa europea de seguridad. La versión inicial ya tiene 4 airbags. Esta versión que van a probar ustedes, la GT Line, viene con 8 airbags. Vienen con freno de disco a las 4 ruedas, ABS, AFU, asistencia a frenado, Hill Assist, viene con cambio de luz automática, viene con detección de fatiga. O sea, en realidad cumple el estándar y lo supera el estándar europeo, por lo cual es una de las camionetas más seguras del mercado. Bueno, ya nos encontramos dentro del Peugeot 2008. Lo primero que notamos es que literal parece una cabina de avión. A ver, coméntanos. Bueno, esta es la tercera generación de iCockpit. Incorpora el iCockpit 3D. ¿El iCockpit 3D qué es lo que es? El primer tablero holográfico, tipo holográfico del mercado automotriz, no existe en la industria. Una pantalla de 10 pulgadas, todo orientado hacia el conductor para que el conductor vaya siempre atento a la conducción y esté atento a los mensajes que le puede dar el vehículo. Tú este modo lo puedes configurar, por ejemplo, yo acá lo puedo cambiar ahora a cuadrante y todo el tablero se transforma y toda la información importante la despliega hacia adelante. Junto con eso tienes toda la función de la pantalla con Mirror Link, Spotify, puedes tener una conferencia por Zoom. Tiene carga inalámbrica donde tú puedes ocultar tu teléfono y dejarlo cargando, eso es por un tema de seguridad. Lo toca y sale, y si no, si quieres verlo, como en este caso, lo colocas en su base, donde el celular no va a andar dando bote por cualquier lado, va a estar bien ubicado, con cargador tipo C, USB, tiene modos de manejo, su guantera, y todos los paneles son soft, si tú los tocas son todos acolchados, acá imita fibra carbono, volante cuero, comando al timón, cambios en el timón, yo puedo hacer los cambios acá, control crucero, luz automático, un espejo retrovisor precioso, míralo. Tiene sensor de lluvia, luces automáticas alta y baja, las luces son todas touch, como los aviones. ¿Te fijas?
y un techo panorámico generoso que le da mucha luminosidad atrás, que también se convierte en un sunroof si es que tú quieres. Y muchos detalles en esta versión que es con cuero, masaje para el conductor. La verdad es que es un vehículo que tiene todo el lujo que puede tener un vehículo de gama muy superior a este, y realmente viene a sorprender el mercado de SUV y es un vehículo espectacular. A ver, Rodrigo, y en cuanto a la versión anterior, ¿qué tanto ha incrementado el espacio? Bueno, crece a 2,6 m entre eje y a 4.300 milímetros de largo total, con lo cual genera mucho espacio interior, aumenta el espacio para ocupante y acompañante, y también crece mucho lo que es la capacidad de la maleta. Con lo cual entra de lleno al segmento sub-B, incluso llegando al límite de los clases sub-C. Ok, y háblanos sobre los precios desde la versión de entrada, la Active, la Lure. Bueno, comentarles que por primera vez Peugeot lanza una sub que va a estar al alcance de mucho público. Okay. Y partimos con una versión muy equipada, la Active, a solo $23.990 en versión mecánica, la versión automática $24.990. Y la versión Allure, que es muy parecida a la GT Line con tablero 3D, esta va a estar en $28.990. Excelentes precios. Y un poco sobre el financiamiento que ofrece Peugeot. Nosotros tenemos un financiamiento directo a través de Santander Consumer. También tenemos compra inteligente, con lo cual puedes achicar tu cuota mensual. Además, los costos de mantenimiento son muy reducidos, muy baratos. No hemos preocupado mucho de eso. Y darte respaldo en todo el país. Tenemos talleres desde Piura hasta Arequipa. Ok, ¿y sobre la garantía? Garantía 3 años, 100.000 kilómetros, y más que eso es el respaldo de un grupo como SK Berger y el espíritu de la marca, que es estar muy cerca del cliente. Perfecto. Y a ver, si las personas quieren saber un poquito más sobre el Peugeot 2008, ¿dónde pueden encontrar más información? Bueno, ya a finales de esta semana la vas a poder encontrar en exhibición en nuestras tiendas, en Camacho, el Mall del Sur, Mall del Norte, en Piura, en Chiclayo, en Huancayo, en Arequipa. Y te puedes acercar y te sugiero hacer la reserva si quieres comprar una, porque vienen muy pocas unidades y prácticamente está todo vendido. No olvidar que tenemos un showroom 3D en Peugeot, en la página Peugeot-Perú. Y ahí nos puedes encontrar con toda la información que necesitas, la ficha técnica y todo lo que requieras. Y siempre va a haber un ejecutivo encantado de atenderte si tienes alguna duda. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por toda la información y muchos éxitos con la venta. Sé que les irá increíble. Muchas gracias y espero que disfruten la prueba de manejo.